Amigos, aquí estamos, ya viviendo el último partido de esta jornada maratónica. En este caso los protagonistas son Maipú de Mendoza y la Sociedad Alemana de Villa Ballester. Y decimos maratónica en serio, posta, porque a las 9 de la mañana ya estaba acá Leo Andersen con Fede González, arrancando el primero de los 6 partidos de esta segunda jornada, que vale por 2. Tranquilamente podríamos decir que vivimos la tercera en este último tramo. Y está bueno repasar un poquito cómo se han dado los resultados en este día. La primera franja tuvo la goleada de Pías sobre Caleta Olivia 38-16, la de Quilmes sobre Goliat 41-18 y la de Maipú ante Altagracia 36-21. En la segunda franja, River le ganó a Escuela Pías 32-19. Después tuvimos esta parva de goles, esta avalancha de goles en el encuentro entre Ward y Goliat. A ver, ayúdame, fue 52-26. No, a ver. Me quedé corto, ahora me lo está corrigiendo. 52-28 fue la victoria que termina configurando un partido de 80 goles. Parece un partido de Champions League, ¿viste? Esos partidos terminan 41-38. Bueno, por acá fue un poquito menos pareja la historia entre Colegio Ward y su rival Deportivo Goliat. Lo concreto es que la definición fue increíble. Vos dirás, bueno, partido con tanta diferencia, ¿por qué puede ser increíble? Porque con las últimas dos pelotas, es decir, entre la contra que perdió el Chino Amato y el último globito que le tiran a la Garza, Ward pasó de ser uno de los dos mejores primeros a ser casi seguro el peor primero. Y esto representa la necesidad de jugar mañana con alguno de los segundos, es decir, con el peor segundo, para ver si obtiene un lugar en semifinales, que, por ejemplo, River ya lo tiene descansando mañana, y que Ballester tendría, en caso de ganar este partido que está disputando en este momento, apenas por 2 goles de diferencia, o por 1, de acuerdo a la cantidad de goles a favor. Realmente un despelote, pero lo cierto es que si entraba esa del Chino, o si no se descuidaba en defensa Ward en la última bocha, el que hubiera quedado relegado como tercer mejor primero hubiera sido River Plate. Realmente una definición increíble que está teniendo esta fase inicial de la rama masculina. Teo, un partido increíble que uno pueda decir infartante si fue 52-28. Claro, tal cual. A priori uno decía con tanto doble diferencia, pero Ward sabía que tenía que hacer 26 goles para estar tranquilo, no jugar mañana, ir a jugar directamente el sábado una semifinal. Y finalmente, en ese contraataque, como decías, del Chino Amato, que la tira por arriba, faltando prácticamente 10 segundos, 8 segundos, saca rápido el equipo cordobés, Goliat, y en una salida quizás apresurada de la Garza a tratar de cortar ese contraataque, llega al extremo del equipo de Goliat, y con prácticamente el arco vacío, marca lo que sería, a la postre, con tiempo cumplido, el gol que lo obliga a Ward a jugar mañana. Y bueno, con lo que eso implica en un torneo tan, tan corto, tan concentrado, con partidos tan intensos, donde decíamos antes, nadie regala nada, donde todo el mundo está obligado a correr y a meter la mayor cantidad de goles posibles. Vos sabés que mientras charlamos con Teo Lazo estas incidencias, hacíamos cuenta recién con Fede González y me parece que Ward no necesitaba 26 goles. Me parece que con 25 le alcanzaba de diferencia, porque con los goles a favor, que era lo que iba a terciar después de que hubiera empate en la diferencia, también quedaba arriba de River. Es decir, que lo que tiene para lamentar Ward, obviamente es el contraataque del Chino, pero si hubiera defendido la última pelota, por goles a favor también lo dejaba bajo River. O sea, se quieren matar por partida doble, por no haber metido la contra, pero también por no haber defendido la última bocha. O hicieron mal la cuenta, o en el momento no se dieron cuenta de que tenían que bancar esa última pelota, ¿no? No, sabía que yo estaba bastante cerca del banquillo de Ward, y sabía, y Pucho en todo momento sabía que no tenía que ser 26 sino 25, me corrijo, porque en un momento del partido superó la cantidad de goles a favor que tenía River. De hecho, le decía todo el tiempo, un gol más y estamos clasificados. Creo que se confió la Garza en esa salida, una Garza que, vale decir, durante gran parte del primer tiempo había sido una de las figuras de Ward. No, no,
tampoco vamos a echarle ni tampoco al Chino Amato con la última pelota, digo. Pero bueno, uno siempre se acuerda del final del partido. Por lo pronto, hablamos de que Ballester necesita una diferencia de dos, por lo pronto está perdiendo, ¿eh? En 4 minutos 37, bueno, ya no, ahora está empatando. Pero el que tenía el parcial de 2-0 era Maipú de Mendoza, que paradójicamente es el local en el tablero, pero por una cuestión de fixture, el dueño de casa, por supuesto, es el equipo de blanco. Y otra paradoja, ¿no? Uno siempre dice de Ballester el equipo de rojo, el de rojo es Maipú, así que no te confundas si estás viendo la transmisión. De rojo Maipú de Mendoza, de blanco Ballester. Ahora están 2-2. Ballester con este resultado sería primero en el grupo, pero sería el peor de los primeros. Debe ganar, y debe ganar por 2 para completar una diferencia de más 33. Con esa diferencia de más 33, el que quedaría condenado, entre comillas, a jugar mañana es Colegio Ward, que tiene más 32, mientras River tiene más 33. Esa es la historia. Y si vos decís del otro lado, no entiendo un pito, haces bien porque es un molonqui. Pero lo concreto es que hay tres zonas. Los tres primeros no clasifican a semifinales. Los dos mejores primeros son los que pasan directo a semifinal. Y el tercero de los primeros es el que tiene que jugar con los tres segundos, una semifinal previa a la semifinal. Ese es el formato de este certamen. Como lo dijo recién el presidente de FEMEBAL, es un formato transitorio que ya está votado que se juegue por última vez, porque el Nacional va de 9 a 12 equipos en la próxima edición, por lo menos a 12 equipos, porque sé que hay algún proyecto para llevarlo a 16. Mientras tanto, mirá Maipú, 4-3 con sus recursos, con sus armas, por lo menos en 6 minutos 20 de juego, ganando este partido. Un equipo que bien me recuerda a Leo Andersen, y esto también lo destacábamos más temprano con respecto a Pías, jugó hoy en la mañana. Sí, es una de las cosas que quizás más en desacuerdo estamos. El hecho que los equipos del interior hayan tenido que jugar la doble jornada en un mismo día, eso claramente es una ventaja deportiva, teniendo en cuenta que bueno, el grado de recuperación de un equipo de la mañana a la tarde no es el mismo que River, Ward o Ballester, que jugaron ayer y hoy a la mañana descansaron. Ahí está Maipú en el comando del partido. En un ratito vamos a volver, ahora te vamos a dejar con ambiente, ¿sí? Esto le aviso a mi querido amigo Andersen, que se la está recontrabancando haciendo el sexto partido en un día, y está haciéndolo de la mejor manera con su cámara. Te vamos a cerrar este micrófono, vamos a dejar ambiente para que disfrutes de Maipú Ballester, y en un ratito seguimos charloteando y seguramente leyendo tus tweets en Handball de Primera, en la cuenta de Twitter de Handball de Primera. Acordate que es Handball de 1 era, es decir, Handball de Primera abreviado. Te dejo con ambiente y en un ratito retomamos.
Thank you.
mano.